y el vino para la consagración de la misa. Y vamos a escuchar el Ave María en la voz de Gabriela de la Academia 10. El Ave María. Después de que han incensado al presidente de la celebración, este se lava las manos para indicar con este gesto que la celebración de la Eucaristía tiene que celebrarse con la mayor pureza, y quien tiene